A ver, vamos a ver qué tal va esto porque me va bastante mal a veces por las noches. Pero bueno, ya estamos aquí, chicos, ya estamos aquí. Bienvenidos una vez más a un directito aquí, un poquito tarde. Música, 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 un poquito tarde el directito y estoy viendo que la señal me va intermitente. La señal me va bastante intermitente. Y bueno, así que creo que irá mal. Está bastante, bastante intermitente la señal. Pero bueno, vamos a intentar hacer un poquito el directo. Igualmente, igualmente solo estaremos un momento. Ya es bastante tarde para mí. Pero quiero transmitirles un poquito lo que sería la Liga Coca HN. Joder, no sé por qué mi internet falla demasiado a esta hora, ¿eh? No sé por qué mi internet falla bastante, bastante a estas horas, ¿eh? Pero bueno, así es esto. Y bueno, chicos, bienvenidos, saludos para Guino, Seon, Byron, Eric, Ayora, Osvaldo, tenemos ataque en vivo, vamos a verlo, tenemos ataque en vivo, así que vamos a intentar verlo. Espero todo vaya bien, muchísimas gracias, chicos, por estar aquí a estas horas. Un poquito tarde dice el cabrón y son las 1 y 9, hoy es sábado dice Gabino, sí. Oye, una nueva gorra, ¿eh? Mirar qué he pasado hoy por la tienda y lo he visto y me acordé que hoy un suscriptor dijo por ahí I play Pokémon Go y he dicho, nada, me la llevo. Va a haber un poquito de lag al parecer, pero bueno, eso no es cosa mía, chicos, eso es cosa ya de la señal a estas horas, que suele caerse, pero bueno, vamos a ver aquí a Yata no Gami. No Kagami, ahí está, ya está No Kagami de Catracho Célite, se detuvo, dicen por aquí, ya volverá, o sea, son pequeños tirones que va a tener esto, saben que en el día no sucede, pero siempre que grabo a estas horas de la noche, pasa bastante, no sé por qué, pero bueno, vamos a ver por qué aquí tenemos ataques de Yata. A la aldea número 15 de Player 93 y no le ha ido nada bien, no le ha ido nada bien, no va a ser pleno. Bueno, les explico un poquito para los que no sepan de qué va esto. Esto es una liga hondureña, una liga catracha, con clanes exclusivos de Honduras. Es una liga totalmente catracha. ¿Qué pedo? ¿A qué hora pones Minecraft? Dice por ahí, ahí ahora. Como digo, es totalmente catracha. No hay ningún otro clan de otro país. Es exclusiva HN. Y es bonito que formen este tipo de ligas así. Se te descontrola, marico. Se te descontrola. Sí, puede ser que sí. Pero bueno, ya mañana saben que. ¡Uy! ¡Que sí fue pleno! ¡Oye, qué increíble, eh! ¿Pero cómo fue pleno? Pero cómo fue pleno. Oye, qué increíble, qué increíble, Saluditos a Furia Catracha. Oye. No sé por qué pasa esto. No sé por qué mierda pasa esto de verdad en las noches. O sea, el internet va fatal por las noches. El internet va, pero fatal. No sé, ni puta idea. Ni putísima idea, Ni la más remota idea por qué no sucede esto en el día, pero sí en las noches. Son solo los noobs de HN. Sí, la verdad que sí. Solamente chicos de Honduras están participando. ¿Te está afectando el sueño? Dicen por ahí. No. Lo que pasa es que a esta hora hay muchos más dispositivos conectados en la casa. Cuando transmito en el día, pues solamente estoy yo. Tal vez un familiar más, pero hoy hay muchos más dispositivos ya conectados a mi red, así que creo que es por esa razón, Pero no sé, va bastante malita la conexión siempre a estas horas. Siempre a estas horas, Me va bastante, bastante malita la conexión. Saludito aquí a Eduardo, saluditos a todos, chicos. No sé qué tal esté yendo el directo, no sé, de verdad.
se esté lagueando por momentos. La guerra de los lobos tiene mucho nivel, dicen por aquí. Pero bueno, vamos a comenzar a ver algunos plenitos. Y como digo, liga totalmente catracha, solamente clanes catrachos, hay buenos premios. Saluditos a José y Saga ahí. Y es bastante bonito de que se fomenten este tipo de eventos. Imagínate que México tuviera su propia liga, que se puede llegar a formar, o sea, porque en México hay grandísimos clanes. Imagínate que cualquier otro país, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, todos tuvieran su propia liga. Fuera bastante bonito esto, bastante bonito. Vamos a poner por aquí algunos de los plenitos que han ido haciendo los chicos. Vamos a poner a Monkey. Como digo y repito, no sé por qué el internet va fatal a estas horas. Va fatal a estas horas el internet. No sé por qué razón. No sé cuál es la razón. Va a pasar la guerra de los lobos. Ahora no puedo hacer más transmisiones, chicos. He venido aquí para intentar pillar algunos ataques. Oye, este Ayuntamiento 8, ¿no? De los chicos de Catrachos Élite, un poquito ahí, ¿eh? Este Ayuntamiento de los Catrachos Élite, un poquito ahí, ¿eh? Porque se te laguea, pues, sí. Increíble esto de la conexión a estas horas, ¿eh? Increíble a estas horas la conexión, ¿eh? Es bastante increíble que vaya tan mal a estas horas. Directo pasado, Tierno, sobre qué quería cambiar una cuenta por clan, a ver si, como dice por aquí, que la leíste en un comentario el directo pasado. No comprendo tu comentario, compañero, no comprendo tu comentario. A ver, tenemos otro ataque en vivo, vamos a ver a David. Vamos a ver a David aquí, ayuntamiento nivel 9. Oye, de verdad que hay ayuntamientos aquí, que es bastante interesante, que son bastante interesantes estos ayuntamientos que están participando aquí con los chicos. Y se cayó, dice Ángel. Que no sé, chicos, no sé por qué sucede eso. No sé por qué sucede esto a estas horas de la noche. Por eso no me gustan hacer transmisiones a esta hora, porque el internet me va bastante fatal. Y no sé por qué pasa. No sé por qué pasa eso. Pero bueno, no es cosa mía, es cosa del internet. Pero bueno, saluditos aquí a Jair. Mañana vamos a estar transmitiendo otras guerras. Mañana vamos a estar transmitiendo la guerra de MVOs, creo, que está ahí jugando por la IWC. Estaremos transmitiéndola, tranquilos, que no con este lag, no con este con este problema técnico de conexión. Saben que en el día me va muy bien a mí la conexión, pero ahora pues me va fatal. Ahora me va fatal. Siempre a estas horas me va bastante fatal. Bueno, aquí son las 12 y media de la noche. Aquí son las 12 y media de la noche. Jair, son las 12 y media, así que es bastante tardecito como para estar transmitiendo, pero bueno, dale caña al Cock Bro, dice por ahí. Sí, eso hacemos, chicos. Le damos bastantes ganitas al Clash of Clans, 1-26 Colombia. Van a transmitir la de Titan Fire versus C1 Clan. Sí, mañana estaremos transmitiendo bastante Clash of Clans, aunque mañana es el clásico. Así que durante ese tiempo del clásico, no creo que me vean por aquí en YouTube, porque mañana juega el Real Madrid Barcelona. Ya valió verga el porno directo, dice por ahí a Yora. Pues a mí no se me está lagueando mucho, A mí no se me está lagueando, No sé si a ustedes sí. No sé si a ustedes sí, pero a mí no se me está lagueando. Kira, ¿quién va a transmitir la de los lobos? Yo creo que Flow va a estar transmitiendo esa guerra. Flow va a estar transmitiendo algunas guerras más durante la noche. Yo no podré, la verdad que yo no podré. Pero Flow sí estará, creo. ¿Se la dejarán caer al Barça? Puede ser. El Barça no anda en su mejor nivel en estos momentos, así que puede ser, Pero bueno, aquí en este momento está ganando Catrachos Élite a Furia Catracha.
Le va ganando ahí por 36 estrellitas, le quedan 3 horas de guerra. Y también ya ha caído un plenito aquí a Ayuntamiento 11, que ya al par de verdad saben que no es normal que vaya tan fatal la conexión, pero bueno, a estas horas sí, a estas horas sí. Son las 12 de la noche, siempre a estas horas me va fatal, fatal la conexión, pero es porque hay muchísimos más dispositivos conectados ya a la red. Y es bastante potente, pero no sé por qué sucede. Pero bueno, sigamos transmitiendo por aquí. Kira, ¿qué hora van a transmitir los Lobos versus la Hermandad HN? Creo que dentro de una hora creo que lo van a transmitir. Así que bueno, vamos a seguir viendo este plenito aquí de Amo Sesshomaru. Amo Sesshomaru. A esta aldea de Ángel, bonito pleno aquí con Valkyrias. Se utilizan bastante las Valkyrias, ¿eh? Utilizan bastante las Valkyrias al parecer, ¿eh? Utilizan bastante las Valkyrias al parecer, ¿eh? Minutos estará la transmisión de Flow. Así que pendientes, pendientes allá el canal de Flow. Pásate ese pleno a TH11. A ver, disculpar de verdad, pero saben que no es cosa mía. O sea, no, no es cosa mía. Voy a volver a conectar esto por aquí. Esto pasa por haber demasiados dispositivos conectados, chicos, a la red en estos momentos. Me va mal, sí, sí, sí. Yo sé que les va mal, yo sé que les va mal, chicos. Pero no, no puedo hacer mucho yo. Hay demasiadas, hay demasiados dispositivos conectados a la red en este momento. Incluso están viendo una película por ahí en la sala. Así que bueno, es lo que hay por hoy, es lo que hay por hoy. Ya mañana pues los directos durante el día van bastante fluidos, así que por ahora pues tendremos que verlos así, ¿eh? Vamos a ver el plenito, vamos a poner el plenito aquí, quiera configurar la red que te dé prioridad a tu PC. Sí, tengo que hacer, no, 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 es que no sé, no sé, o sea, observa que hasta la cámara me va como, como un movimiento, bueno, ahora ya está, ahora ya está. Puedes poner los integrantes de los dos clanes. Ahora vamos a ver, chicos. Joder, qué asco la conexión a esta hora aquí. Es un puto asco la conexión a esta hora aquí. Y bueno, no sé, ya pronto, pronto, si sigo en esto, tal vez cambie a mi a una conexión solamente para hacer directos y eso. Kira, no es tu PC, es la conexión de internet. Sí, va. Pero es que bastante increíble. Dios. Cómprate un repetidor de señal. Puedes poner los integrantes del clan Furia Catracha. Ahora los vamos a ver. Ahora los vamos a ver. Está bastante. Se ha de saturar la red por las noches. Sí, porque ya sale tal vez mi. Salen los familiares de trabajar. Sí, 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 y justamente ahora tienen una peli ahí en la sala colocada. Y bueno, los móviles que hay conectados, que son como 7 dispositivos. O sea, va bastante mal esto, va bastante mal. Pero no sé, no sé. Así que bueno, vamos a ver. Vaya, vaya, cómo va de mal esto, Vaya, cómo va de mal esto, ¿de qué trata esta liga? Bueno, es una liga solamente catracha, chicos. Vamos a poner el plenito aquí de los chicos. Vamos a poner el plenito aquí. Se cayó. Refresquen, nada más. Que es bastante intermitente. O sea, es un asco hacer directos así. Es un asco hacer directos así. Voy a mostrar un plenito más. Voy a mostrar un plenito más. Y, joder. De verdad, y se desconecta el server. Voy a mostrar unos plenitos más. Y pues lamentablemente vamos a tener que cancelar el directo porque no voy a transmitir así. No voy a transmitir así. Increíble, ¿eh? Increíble. No voy a transmitir así, chicos. No voy a transmitir así. O sea, no. No puedo. No puedo transmitir así. Ya me he acostumbrado a que mis directos vayan muy bien. Ya me he acostumbrado a que mis directos vayan perfectos. Y no voy a transmitir así. Así que... dice para transmitir por YT necesitas mínimo.
Reinicia tu wifi, así te fluye más al iniciar de nuevo. No, 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 lo que pasa es que hay demasiados dispositivos conectados, chicos, en este momento. O sea, ya en este momento está mi familia, en este momento ya está mi familia aquí y todos están conectados a la red. Algunos están jugando Clash Royale por ahí, o sea, otros con el Clash of Clans, otros viendo películas, otros jugando en el Xbox. Es normal, es normal, es normal. Así que nada, yo creo que mañana, durante el día, sí voy a transmitir las guerras que vamos a tener por aquí de la Liga HN, porque así no me gusta, ya me he acostumbrado a que mis directos vayan muy bien. Durante las noches no puedo transmitir, lamentablemente. No puedo transmitir ya durante las noches. Así que, ¿qué es Catracha? Es de Honduras, Nietzsche. Es de Honduras. ¿Quiere tu padre juega al COC? Dice Ismael. No, pero mi primo sí. Mi sobrinito, bueno, mi primito pequeño también. Los niños están viendo sus videos en YouTube, sus dibujitos. Y bueno, y mi padre pues viendo una peli. Normal. Así que nada, como digo, chicos, yo ya me acostumbré a que mis directos vayan bastante fluidos. Mañana vamos a transmitir mucho mejor las guerras. Ya tendremos versus Night War a HT. ¿Quieres transmitir? Bueno, Alessio, le preguntaré a Soul o a Night War a ver si quieren que la transmita. Veremos cuándo. Vamos ganando bien, Villa, dicen por ahí. Es mejor que tú. Bueno, no sé. O sea, yo lo escucho jugando ahí al Clash Royale todos los días. Y no sé si es mejor que yo, ¿sabes? Pero bueno. Ya te pude planear tu aldea, dice Alexander por ahí. Así que nada, chicos. Vamos a terminar aquí. Vamos a ver el plenito aquí al Ayuntamiento 11 para mostrarles un poquito. Y ya mañana, pues, vamos con la. Ya durante las noches me es imposible, chicos, transmitir durante las noches me es imposible transmitir de nuevo. Así que nada, mira el nuevo video mío y luego me paso. Y se murió, dice por ahí, se cayó, va corriendo, ya va corriendo bien el directo. No, 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 esto va fatal, esto va fatal, esto va fatal, ¿eh? Así que nada, no puedo transmitir durante las noches, eso está confirmado que no puedo transmitir durante las noches. O sea, he intentado hacer cuántos directos durante las noches, cuatro, y de todos esos cuatro van fatal, así que nada, chicos, mañana directo de la Liga Coca HN, mañana hay directo también de la IWC. O sea, tendremos Clash of Clans mañana aquí en el canal. Todo el día, ¿eh? Todo el día, ¿eh? Tendremos. ¿Vas a grabar la guerra amistosa de la Gran Alianza versus Vía Locura el lunes? No lo sé, el lunes no puedo yo transmitir. Tenemos ataque en vivo. Tenemos a Monk que ya está ahí atacando. Y nada, chicos, de verdad, disculpar. Compra una red Wi-Fi solo para ti. Yo creo que sí, Samuel, es lo que haré. Creo que eso es lo que haré para que los directos vayan mejor. No es el jueves la guerra contra Villa Locura, dicen por ahí. Pues no, yo no sé, yo no sé. Así que nada, saluditos, Helio, Lord, Alexander, Samuel. Disculpar, chicos, les quería traer un poquito de coco durante la noche, pero me es imposible por mi red. Ya ustedes lo pudieron ver. La red me va demasiado fatal durante las noches, ya que hay demasiados dispositivos conectados a ella. Y nada, eso, chicos, disculpar, disculpar de verdad. Disculpar de verdad. Mañana les tengo una mejor transmisión de la LCHN, de la Liga Coca HN, la Liga de Honduras. Y mañana, pues, mucho más Clash of Clans aquí. Mucho Clash of Clans aquí en el canal, ¿eh? Así que nada, chicos, disculpar. Mucha suerte a Catrachos Elite 3, a Furia Catracha. Buenas noches, chicos. Disculpar de verdad, saben que por más que intente traerles Clash of Clans, se me es imposible por las noches, como lo vuelvo a repetir. No es culpa mía. La red se tiene que saturar sí o sí, si hay demasiados dispositivos. Pero bueno, es entendible. O sea, el internet no es solo. Así que bueno, no hay nada que hacer, ¿eh? Mañana, ¿qué horas quiera? Mañana desde temprano, chicos. Mañana desde temprano, pendiente al canal porque estaremos aquí, ¿eh?
Desde tempranito, tempranito estaremos aquí en el canal. Así que nada, disculpar, disculpar por este directo fallido. Pero mañana hay igualmente LCHN, así que por eso no me preocupe. Hoy estén pendientes del canal de Flow, que también estará transmitiendo. Saluditos allá a Nietzsche, a todas las personas que estuvieron en el directo. Pues nada, disculpar, disculparme de verdad. Saben que esto no es normal durante el día. Durante el día esto no pasa. Durante el día, lag en los directos ya no hay. Pero bueno, por las noches sí. Por las noches al parecer que sí. Así que nada. Kira, ¿qué hora transmite mañana? Desde temprano, chicos. Desde temprano, posiblemente desde las 11 de la mañana estemos transmitiendo Clash of Clans. Y durante el resto del día. Diferentes eventos. Diferentes eventos. Porque también está la está la semifinal de la IWC, que ya pasó Family Crime frente al clan salvadoreños. Y bueno, nada, chicos. Tengan una noche. Pásenla bien. Saluditos a todos. Voy a hacer un resumen. Voy a hacer un resumen de esta guerra para que la puedan disfrutar. Puedan disfrutar su final. Haré un resumen de ella para que disfruten los que quieran ver el final. O pues si no la ven en otro canal. Les haré un pequeño resumen aquí de la guerra que ha sido Catrachos Elite versus Furia Catracha y de todos los playoffs de la liga. Así que nada, saluditos Byron, compañero Alberto por ahí, y saluditos para todos. Pórtense bien, pásenla bien. Y disculpar de verdad, chicos. No es cosa mía, eso es, esto es cosa ya de la red, pero bueno. Poner los integrantes del clan Furia Catracha, los voy a colocar por aquí. Aquí está Catrachos Elite, Furia Catracha, está S. López, Farra, Cristian, Villeda, Soto, Luis, Nilsson, César, Espino. Bueno, tú los puedes ir viendo por ahí. Player 93, Stephanie, Ramón, Almicastro, Kruger y Javier. Y por parte de Catrachos, Mr. Koki, Elder, Oguro, Manny, El Muerte, Catrachos Elite, Jan Pedrano, Dólar, Amo, Ayata, David, a Fernando, Jonah, Monkey, saluditos aquí para todos, chicos. Y bueno, ahí están. Y nada, chicos, de verdad, disculpar. Tengan una hermosa noche. Pórtense bien. Besito para todos. Y así, sin lag ni nada. Directos, los tengo acostumbrados ya de esos bonitos y buenos, ¿eh? Y nada, a estrenar mi gorrita de Pokémon, ¿eh? Mirad, mirad qué bonito está. Mirad qué bonito está mi gorrita. Nada, chicos, saluditos.